Bien, amigos, estamos ahora en una propiedad en Playa El Cuco, exactamente en el Esterito, donde ustedes pueden observar, es una propiedad bastante grande, una propiedad a la orilla de la playa, como muchos la han soñado, como le gusta a muchos. En lo primero que tenemos acá es una habitación para las personas que cuidan el rancho. Este es el portón de acceso. La calle enfrente está pavimentada. Bien, y así es la parte que colinda con la calle. Como les digo, aquí está esto. Es el área de las personas que ahora mismo están en el área de mantenimiento del rancho. Este es para los vigilantes, que no vamos a tener acceso ahora mismo. Pero así se ve hacia allá. Vean ustedes que impresionante, qué hermoso se ve esto, con bastantes árboles. Y aquí un estacionamiento, me explicaban, posiblemente hasta para unos 15 vehículos. Bien, así se ve. Felicitamos también al encargado de ese rancho, que tiene muy bonita la grama y muy bonito todos los árboles. Vean, esta es una área de lavandería que está ahí atrás. Está también un poco en remodelación. Y aquí vamos a empezar a ver las habitaciones. Son 6 habitaciones con las que cuentan, aparte de las que ya vimos a la entrada. Esta es una de ellas. Aquí hay 3 habitaciones. Esta es una. Vean ustedes, son bastante amplias las habitaciones. Las puertas también. Muy bonitos los detalles. Ok, una de las cosas interesantes también es que todas las habitaciones tienen aire acondicionado. Ahí pueden observar. Y también todas las habitaciones tienen su propio baño. Ahí está, vean. Este es el baño de esta habitación, con ducha y sanitario. Así se ve hacia allá. Este rancho yo sé que les va a gustar a muchas personas, así que si ustedes están interesados, ya lo saben, deben comunicarse rápido conmigo porque posiblemente se vaya muy rápido. Aquí está una segunda. Esta es una segunda y esta es una tercera habitación, similar a la que ya vimos. Y acá podemos dar paso a la siguiente parte del rancho. Todas las habitaciones con aire acondicionado, bastantes árboles, muy bien pensada, muy bien cuidada. Así se ve hacia allá. Ahí están también los compresores de los aires acondicionados. Las palmeras que están por ahí sembradas. Bien, y acá vamos a ingresar a otra de las habitaciones. Esas son también un poco más amplias. Vean. Ahí está, bastante grande la habitación. Y esta propiedad es bastante, bastante grande. No tengo las medidas exactas, pero sí les podría decir que es bastante grande. Tiene un poco más de 100 metros de largo. Y tiene, como les decía, su propio baño. Bien. Sanitario y ducha. Así se ve. Vamos entonces a continuar. Ese es un corredor bastante bonito. Tiene incluso para poder ingresar más vehículos hacia allá. Esos pilares que también le dan una muy buena vista. Vean. Aquí todavía pueden meter muchísimos más vehículos hacia allá. Pero antes quiero mostrarles. Bueno, así se ve un poco. Así se ve un poco hacia allá. Aquí está la construcción del comedor. Eso que, aquí donde estamos ingresando es el comedor, que está bastante grande, por cierto. Vean los detalles con ventilador. Esta es el área de la cocina. Vean. Un área de cocina bastante bonita. Y acá también tiene un desayunador. Vean. O sea que está muy bien cuidado y muy bien pensado. Esa es una pequeña bodeguita, una pequeña bodega de la cocina. Ahí ustedes pueden ver.
y todos los detalles, detalles de madera. Aquí está una puerta hacia donde pueden ingresar más vehículos. Y aquí, pues, ese es un corredor bastante grande, ¿ven? Que se podría convertir en una segunda, en una sala también. Todo esto, o sea, para reuniones familiares, si ustedes quisieran ponerlos también como para negocio a la orilla de la playa, bastante bonito. Allá, esa es una habitación más, esa de acá, que allá tiene la puerta de acceso, pero vamos a ver una sexta habitación acá, también con baño, vean. Esta es la sexta habitación, o sea que tiene 6 más el área de vigilante 7 y la habitación de las personas que cuidan, estamos hablando de 8, y todas con su respectivo baño, como se los decía. Ahí está. Bien, ahora quiero mostrarles, lo único que le falta a esta propiedad es la piscina, pero pues sería ya la única inversión que ustedes tendrían que hacer, porque la propiedad está bastante bonita. Y aparte de eso, la propiedad se está vendiendo con un lote más a la par, que ya se los voy a mostrar. Tiene también aquí baño social. Aparte de los baños que ya tienen las habitaciones, también tiene un baño extra completo, que pueden ver, con lavamano. Aquí tiene el sanitario a este lado. Tiene también para poder orinar en caso de caballeros. Y una ducha, o sea que es un sanitario completo. Un baño completo. Bien. Hay cocos también acá en la propiedad. Así se ve toda desde acá. O sea que la propiedad está bien cuidada. Hasta el momento no ha sido para uso comercial. Ha sido únicamente para uso familiar. Y vean, esto es maravilloso, increíble. Cuántos árboles de coco. Imagínense ustedes hacer acá, por ejemplo, ramadas, como le dicen comúnmente, y poder poner hamacas entre los árboles de coco y hacer la piscina en algún lado por acá. O sea, les quedaría pero impresionante. Y ya vamos a ver también un poco más de imágenes aéreas para que ustedes puedan tener una mejor visión de la propiedad. Como les digo, los árboles con coco, vean por ejemplo esto, es una maravilla. Se siente tan rico acá en el mar. Como dicen, la vida en el mar es más sabrosa. Y algo bastante bonito de la propiedad también es que, por ejemplo, si usted viene del mar, de bañar o de la piscina o algo, y quiere dar una ducha, puede entrar a este caracolito. Vean. Tiene este caracol. Y aquí está la ducha. La propiedad tiene agua. Tiene luz. O sea que está solo de venir a disfrutarla. Vamos. Bueno, como les decía, aquí tiene más accesos para vehículos. Hasta prácticamente llegar hasta la playa. Tiene para poder entrar vehículo hasta la playa. Todo esto. Voy a ir por acá en medio para que podamos disfrutar de todos los árboles de coco. Amigos, de verdad les digo, esta propiedad no creo que dure mucho tiempo disponible. Si a ustedes les gusta, hagan todo lo posible por venir a verla rápido, por reservarla y porque podamos hacer negocios. Porque como les digo, aparte de el rancho que estamos viendo ahora mismo, les voy a ir a mostrar a la par, que es un lote también que va incluido en todo eso. Acá llegamos a eso que sería una, como una glorieta, como para eventos cerca de la playa. O sea que prácticamente lo tiene todo. Si usted está pensando en negocio, este, créanme que sería un excelente negocio, porque lo tiene todo. Vean, la madera se ve súper bien cuidada. Ahí tiene también una barra. Si lo vemos como área para bar. O sea, si quieren hacer como fiestas acá, unas tardes de fiesta. Y también aparte, pues tiene otro baño acá. O sea que por baños, en esa propiedad usted no se va a preocupar. Bien, así se ve hacia allá la glorieta. Y aquí también tenemos acceso ya al mar. Vean, aquí hay unas mesas también con bancas para poder venir a disfrutar en las tardes, sentarse. Así se ve hacia allá. O sea que no va a pedir nada más usted. Esta propiedad lo tiene todo. Lo único que le falta, como les decía, es la piscina y los árboles de coco. Aquí está el acceso
desde donde vienen los vehículos a la playa. Y aquí vamos a salir prácticamente hasta la playa. Vean, esta sí que es una vista pero impresionante del mar. Y otra cosa, vean ustedes, la distancia que hay entre la propiedad hasta el mar es bastante larga, y eso también le da a usted seguridad, que a la hora de que el mar crezca, pues no le va a afectar mucho. Y como les decía, aparte de la propiedad, va incluido también este lote que está a la par. Prácticamente es todo esto. Sé que podría ser un poco más grande la propiedad. Lo único que hay al final de todo este lote, para el huracán Mitch se hizo un estero, pero que no se ha movido desde entonces. Pero usted puede utilizar todo esto todavía para poder construir más, o si quiere hacerlo como tipo estacionamiento. O sea, tiene para poder hacerse muchas cosas con esta propiedad, porque vean, el lote es igual de grande que la propiedad. Voy a tratar de mostrárselo lo más que pueda, y mostrarles también, como les decía, el estero que se formó para el huracán Mitch. Pero en realidad ustedes pueden sacarle mucho provecho a todo esto. Vean, prácticamente es todo esto, es casi el mismo tamaño de la propiedad, solo que, como les decía, que al final solo es una pequeña parte la que agarró el estero. Que ya vamos a ver por acá. Pero todo esto es otro terreno que va incluido en la venta de la propiedad. Bien, aquí ustedes ya pueden ver que ahí está el estero, como se los decía. Toda esta parte es la que... Solo es un pedacito de acá. Solo es un pedacito de acá porque ahí todavía tiene un pequeño acceso o un pequeño pedazo de lote. Pero aquí pues está el estero. Pero si ustedes lo observan, es bastante grande el lote. Ahora quiero mostrarles imágenes aéreas. Ahí podíamos apreciar mejor el estero que les había comentado, que está a la par del lote de la propiedad, que va incluido junto a la propiedad. Aquí lo vemos de mejor manera y vemos la propiedad desde la parte de enfrente. Vamos ahora ingresando para que ustedes vean cómo se ve desde las alturas esta propiedad. Muy bonita, muy grande, incluyendo, como les decía, el lote de la par. Así que vean, amigos, muy pero muy bonita esta vista. Y también podemos apreciar que el techo, o por lo menos los techos, están en muy buena forma, están bien cuidados. Los voy a ver ahora un poco más de cerca. Observen, ahí está, esos son los techos, y la construcción está en general muy pero muy bien cuidada. Este es de las primeras habitaciones que veíamos como la mitad de la propiedad, y estas otras son donde están las otras tres habitaciones, la sala, el comedor y la cocina que les mostré. Y desde acá comienzan también todos los árboles de coco. Observen, una propiedad que estoy seguro que ustedes le van a poder sacar mucho provecho, que tiene para poder desarrollarla turísticamente, pero bastante bondades, y aprovechando el terreno de la par, que podemos ver también ahí en estas imágenes. Y así de hermoso se ve hacia el mar. Así que si a usted de verdad le interesa esta propiedad, le digo que no lo piense mucho y que podamos hacer negocios lo más antes posible. Esta es la parte de enfrente hacia el mar. Y vean, también quiero mostrarles un poco de las propiedades que están en la zona. Así se ve, esa es una vista de las propiedades que están a la par. Ahí pueden observar ustedes también que hay muchos proyectos turísticos por esta área. Y también quiero mostrarles desde un lado, desde acá, por ejemplo, la propiedad y el terreno que está a la par. Bueno,
Eso es prácticamente lo que les quería mostrar y espero que les haya gustado. Si usted de verdad quiere aprovechar esta propiedad, póngase en contacto conmigo y hagamos negocios lo más pronto posible. Estamos hablando de una propiedad grande que incluye un lote, además calle pavimentada al frente, muy cerca de Cuco, en el Esterito. Amigos, yo soy Ángel Vélez y espero, como les decía, que podamos hacer negocios. Vean, estas son las últimas imágenes y desde acá también vamos a poder apreciar un poco del terreno de la par. Tiene muchos árboles ahora mismo y allá se ve el estero. Muchas bendiciones y éxitos.